Buen día, acá el sol pegándonos en la cara. Mira dónde estamos, en el Aeropuerto Internacional Iguazú. Así que acá tengo mi equipaje, la mochilita. Salió viaje para nuestra querida ciudad, para San Pedro. En este caso me toca ir solo y bueno, y queda la familia, queda Flor, Marga, Iru y Rufi en ese camping tan lindo que es Tierra Roja, disfrutando de ese lugar. Y bueno, a mí me toca ir a renovar el carnet a San Pedro y va a servir para visitar amigos, familia, que hace rato que no los vemos. Acá tenemos la entrada, vamos a entrar al aeropuerto y a empezar a hacer todo lo que implica, ¿no? Allá voy, San Pedro. Ya estamos en el avión, embarcados para salir hacia Buenos Aires Aeroparque y así poder ir a visitar nuestra tan amada ciudad. La verdad es que bueno, salió este viaje express. Hay que renovar el carnet de conducir para poder seguir viaje. Así que ya estamos acá embarcados. Me tocó del lado de la ventanilla contra la turbina y el ala, así que a volar se ha dicho. Ya estamos aterrizado en Aeroparque, en la capital federal, así que bueno, felices de estar pisando también nuevamente nuestra provincia y esta ciudad, la ciudad de la furia. Ahora estamos esperando al Pollo, el amigo Pollo, el padrino de Iruya, que le tenemos un cariño enorme. Es mi hermano, es mi hermano. Cuando le dije, amigo, bueno, voy a ir para San Pedro, que tengo que renovar el carnet, me dice, gordo, yo te voy a buscar, así que despreocupate. Así que ya estamos ahí mensajeándonos, estamos a la espera de que llegue, así encaramos para nuestra ciudad. Y el reencuentro con los padres, que Jorge y Elsa no saben nada, bueno, en realidad nadie sabe nada que estoy haciendo esta visita por acá, por Buenos Aires, y que voy a estar llegando a mi ciudad. ¡Acá entra Fernando Arboya, señores! ¡Lo encontramos! ¡Vamos, llegamos! ¡Qué locura esto! ¡Por Dios! ¡Estábamos perdidos! ¡Gracias, Ferri! ¡Acá está el Ferri, señores y señores! Bueno, amigo, gracias por venir a buscarme, ¿eh? Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Acá muy tempranito, Gira ya se fue para el aeropuerto, va a partir hoy para San Pedro, una noticia, una sorpresa para todos, nadie sabe que va para allá, así que bueno, ahí ya va en camino. Nosotros nos quedamos acá en Misiones, Atahualpa, con Marga, con Rufi, con Iru, unos 11 días más o menos, pero muy pronto vamos a recibir una hermosa sorpresa que nos va a llenar el corazón de amor y de alegría, así que no se vayan, quédense ahí que les vamos a mostrar todo. Tiene que tapar los ojos.
ojito cerrado porque está muy cerca la sorpresa. Venga, caminen. Bueno, ahora abran, ahora abran. Yo les digo cuando cierre. Guarda, Iru, abrí los ojos. Ayúdame a cargarlo. Thank you.
Parra grande. Y acá está el otro parra, ¿eh? Parra chico. ¿Cómo están? Acá estaba, después de este reencuentro tan amoroso. Gorda, ¿cómo te extrañé todos estos días? 11 días separados. Ramón, que es el encargado de Tierra Roja, me dijo que estuviste llorando por todos los rincones. No, eso es mentira, yo estuve llorando, pero sí, de verdad que la ausencia se sintió. Después de un año y 7 meses, las 24 horas del día, en los 7 días de la semana, juntos. Nada, y ahora separarnos fue ahí como... Sí, como... Se sintió la ausencia, bueno, ahí la despedida, pero nada, yo creo que también sirvió para recargar energías, para extrañarnos, porque nada, hacía un montón de tiempo que no nos extrañábamos, y también para recargar amor y energía de la familia, de los amigos, con las visitas que vos hiciste allá, con las visitas que nosotros tuvimos acá. Sí, yo creo que nada, a mí, a ver, la verdad, o sea, como decimos, uno extraña, pero también fue llenador de energías, ¿no? La visita de los chicos que vinieron hasta acá, los sobrinos, sí, que son muy, muy amados por Flor, y bueno, y a mí tener la posibilidad de reencontrarme con mis padres, con mi hermano y con todos mis amigos, ¿no? La verdad que... Fue una semana intensa, maravillosa, y por sobre todas las cosas también poder hacer el carnet de conducir, que era el gran objetivo de este viaje. Y bueno, ya tenemos carnet nuevo, así que estamos habilitados por 2 años más para seguir andando. Para seguir caminando y recorriendo lugares con Atahualpa. Así que bueno, ya estamos todos juntos en este lugar maravilloso que es Tierra Roja. Gracias por tanto. ¿Listos para los caminos? ¡Sí! ¡Entonces vamos! ¡Todos para uno!